Ali. Parece bastante peligroso. ¿Llevas algún tipo de protección antirradiación? ¿Protección antirradiación? Venga ya. Lleva lo típico que se utiliza en la como, ¿sí? No te preocupes. Me he preparado. Vale, ve, mira. Tu Beep Boy no parece ser. Con puerta activa. Espere. Iniciando secuencia de descontaminación. La cosa que estamos buscando del agitador estará en una toma, en la parte de arriba del reactor. Doctora Fillmore. Ali.
probando rendirse, ¿no? Ya no puede estar lejos. Ayudaré a los Sims a ganar un poco de tiempo. Asegúrate de volver al instituto con el agitador. Hay alguien presente. El instituto. Por aquí. Destruir su presencia. ¡Cantado! Thank you.
Confío en que entiendas la importancia de Mass Fusion para nuestro objetivo. Hijo, no me gusta recurrir al uso de tecnología de la Commonwealth, pero en este caso no podemos pasar por alto la ventaja que nos proporcionará. Confío en que entiendas la importancia de Mass Fusion para nuestro objetivo. Son. No me gusta recurrir al uso de tecnología de la Commonwealth, pero en este caso no podemos pasar por alto la ventaja que nos proporcionará.
Nuestra tecnología debe de parecerte muy avanzada. Doctora Fillmore. Creo que he tenido suficientes emociones para toda la vida. Gracias, de verdad. No lo habría conseguido sin tu ayuda. Me aseguraré de que el agitador llegue a su destino. Entiendo que padre está ansioso por hacerte partícipe de algo. Será mejor que no lo hagas esperar. Doctora Fillmore. Bueno, ¿qué puedo hacer por la futura dirección del instituto? Por ahora nada. Pues adiós. Enhorabuena por recuperar al Sr. Renard. ¿Te sientes fatiga? No más de lo habitual en un hombre de mi edad. Vale. ¿Estás siguiendo el régimen que acordamos? Sí, doctor. Me tomo todas mis pastillas. Interesante. ¿Y estás descansando más? Quedan muchas preguntas de estas. Ya, pero ¿algún otro dolor o molestia? Que yo haya notado, no. Me encuentro bastante bien. Vale. ¿Qué tal? Nos honra darte la bienvenida. Más de lo habitual en un hombre de mi edad. ¿Ah? Sí. Cuídate mucho y así no tendrás que verme a menudo. ¿Querías verme? Entiendo que lo de Mass Fusion fue un éxito, a pesar de las interferencias de la Hermandad del Acero. Pudimos ocuparnos de ellos. Eso es lo que dijo la doctora Fillmore. Estoy muy contento con el resultado. Perder esa tecnología por culpa de unos salvajes habría sido un terrible inconveniente. Sin embargo, la intervención de la Hermandad debe situarse en su contexto, dada su propensión a acumular tecnología. El conflicto futuro con ellos está garantizado. Después de todo, somos los guardianes de la tecnología más avanzada de la Commonwealth, o incluso más. No podemos pasar por alto que ha habido inquietudes dentro del Instituto. Por tu lealtad. Naturalmente, yo nunca he dudado de tu entrega a nuestra causa. Pero al haberte enfrentado directamente a la Hermandad, creo que has convencido a otros. Me enorgullezco de ti. De todas formas, la Hermandad es un problema para el futuro y debemos centrarnos en el presente. Mírame, divagando como el viejo que soy. Estoy malgastando tu tiempo. Te necesitan en otro sitio. Sea lo que sea, me ocuparé de ello. Así lo espero. Esta situación, me temo, es una creación tuya, aunque no de forma intencionada. Si he hecho algo que ponga en peligro al instituto, lo arreglaré. Te doy mi palabra. No tengo ninguna duda, pero no se trata de algo tan crítico. Mientras estabas ayudando a la doctora Fillmore, se envió a un segundo equipo a invitar a alguien de la Commonwealth a unirse al instituto. Aparentemente hubo algún tipo de malentendido y este sujeto pidió ayuda, que llegó en forma de tus Minutemen. Por lo que yo sé, no se han producido disparos y me gustaría que siguiera siendo así. Necesito que vayas allí y hables con los Minutemen que están fuera. Debes insistir en que se retiren de inmediato. El doctor Thompson está allí y será tu contacto principal. Sé que puedes resolver la situación, pero es de vital importancia que este individuo especial vuelva al instituto de inmediato. ¿Por qué tantos esfuerzos? ¿Qué tiene esa persona de especial? ¿Wallace? A pesar de una falta de entrenamiento formal, nuestra vigilancia muestra que dispone de un intelecto increíble. Con su ayuda, podríamos acelerar drásticamente el trabajo en el reactor. Son. Hola, padre. Espero que tu estancia en el instituto haya sido agradable.
General. ¿Qué está pasando aquí? Eres una sorpresa inesperada. Nos vendría bien un poco de ayuda. Esos cabrones del instituto no escaparán. Tendrán que pasar por encima de nosotros para salir de ahí. No sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, pero me alegro de que estés aquí. ¿Cómo te has enterado de esto? Creo que no estás al tanto de lo que sucede aquí. Esta situación es complicada. Sé exactamente lo que está pasando. Estos capullos creen que pueden secuestrar a quien quieran y cuando quieran. Pues hoy no. No mientras estemos aquí. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Pensamos en intentar atraerlos aquí fuera, ya que sería más fácil matarlos. Pero entonces nos dimos cuenta de que probablemente deberíamos arrasar el lugar para evitar que se esfumen. Tiene sentido, ¿no? ¿Quieres liderar el ataque? ¿Qué sabes sobre la persona que vive ahí? No mucho. Se llama Wallace. Es una especie de cerebrito, pero muy esquivo. Es bastante huraño. Le hemos preguntado varias veces, pero no parece querer compañía. ¿Vamos a entrar o qué? Nadie va a hacer nada. Di a tus hombres que se retiren. No... ¿Es una broma? Si no hacemos nada, se llevarán a ese pobre tipo a donde sea que vayan. Y habremos fracasado. De nuevo. ¿Vas a ordenar el ataque o no? Todo esto no es más que un malentendido. Esto no es un malentendido. Estás diciendo que nos quedemos plantados mientras el instituto nos atropella. ¿Por qué te opones a esto? No sabes ni de qué lado estás, ¿no? No tienes toda la información. Yo sí. Y te digo que esto no es lo que parece. Ese hombre no está en peligro. ¿Sabes qué? Tengo toda la información que necesito. Estoy harto de que intentes confundir las cosas. Ahora quítate de mi puto camino. Tengo un ciudadano al que proteger. Hola, ¿cómo estás? Hola, general. Detecto lecturas del enemigo. ¿Movimiento detectado? Curioso. Analizando. Sujeto identificado. Hola. Todos los sistemas nominales. Se supone que tienes que neutralizar esta situación. Sal ahí fuera y hazlo. Doctor Thompson. Dios, ¿qué haces aquí dentro? Sal ahí y evita que nos maten. Bien. Si no querían que lo abrieran, que hubieran comprado una cerradura mejor. Está atascada.
Se supone que tienes que neutralizar esta situación. Sal ahí fuera y hazlo. Doctor Thompson. Dios, ¿qué haces aquí dentro? Sal ahí y evita que nos maten. ¿Sí? Disculpe. ¿Sí? Hola, señor. Hola, general. Hola. Hola, señor. Hola. General. General. Ah, menos mal que habéis venido. Empezaba a pensar que no íbamos a salir vivos de este desastre. ¿Cómo ha ocurrido esto? No soy apto para el trabajo de campo. Estoy harto de repetirlo y aún así me enviaron. No había ningún indicio de que Wallace hubiera estado en contacto con alguien o de que supiera que estábamos observándolo. Si lo hubiera sabido, yo no sé. Quizá habría intentado hacer las cosas de otra forma. Sé que es potencialmente importante para la fase 3 y todo eso, pero no sé si merece la pena que nos pongamos en peligro. ¿Por qué te envió exactamente el instituto? Pensaron que, dada mi formación científica, podría conectar con él. Pues menudo plan. Sé que llevan vigilándolo desde hace años. No sé cómo lo encontraron al principio. Casi prefiero no saberlo. Pero en cuanto se dieron cuenta de lo inteligente que era y de su valor para la fase 3, empezaron a observarlo de cerca. Creo que incluso le pasaban material científico de vez en cuando para ver lo bueno que era, para ponerlo a prueba, para ver si podía servir al instituto. Vamos a por Wallace y salgamos de aquí. ¿Qué tiene que ver ese tal Wallace con la fase 3? Wallace es realmente brillante, totalmente distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora en la Commonwealth. Tiene un auténtico don para la física teórica. Sería un valioso recurso para el instituto, especialmente para poner el reactor en marcha. Con su ayuda, podríamos acelerar una barbaridad del calendario. Es que, bueno, hay un pequeño problema con eso. No quiere venir con nosotros. Estaba pensando, a lo mejor podrías intentar hablar con él. ¿Algún consejo sobre cómo hablarle? No lo hagas enfadar. Hazle saber que no vamos a hacerle daño. De hecho, su vida mejoraría considerablemente. Enrico. Debe de ser emocionante que te elijan para ponerte al mando. Es inútil.
Wallace, he venido a hablar contigo. Tú también eres como ellos, ¿verdad? Eres un robot. No seas ridículo. Claro que no soy un robot. Eso es justo lo que diría un robot. Conozco todas las historias. Sé exactamente lo que le pasa a la gente cuando aparece el instituto. Y eso no me va a pasar a mí. Oye, cálmate, ¿vale? Solo quiero hablar contigo. Si quisiera hablar, no estaría aquí dentro. ¡Vete de una vez! ¿Qué puedo decir para convencerte de que no vamos a hacerte daño? Que te vayas y no vuelvas nunca más. Vale, hemos venido a robarte los riñones y tus recuerdos. Por eso estoy perdiendo el tiempo hablando contigo a través de una puerta. ¡No tiene gracia! ¡Nada de esto la tiene! Calla y escúchame. No hemos venido a hacerte daño, pero si complicas más las cosas, lo lamentarás. ¿Ves? ¡Lo sabía! ¡Has venido a matarme! Mira, se nos está acabando el tiempo. Roto. Instituto, aquí el Dr. Thompson. Inútil. Lo siento. Voy a necesitar un synth en mis coordenadas con un desplazamiento de 5,3 para reducir a nuestro sujeto. Dr. Thompson. Estoy deseando trabajar contigo como líder. Te agradezco tu ayuda con la situación de fuera. Nada de lo que pero informar, tenemos señor. Que llevar a este hombre al instituto. Seguro que padre querrá que le informes. Saludos, señor. Enrico. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Desconocida. Permiso concedido. No te imaginas lo aleccionador que es estar en tu presencia. Ah, estás aquí. No puedo expresar lo satisfecho que estoy. Nuestro nuevo invitado se está familiarizando con el entorno, pero ya ha detectado varias posibles mejoras. Con su ayuda, la fase 3 estará lista en un santiamén. Y todo gracias a ti. Ya se habían invertido muchas horas antes de que yo llegara. ¿Estamos muy cerca? No debería llevar mucho tiempo. La división de instalaciones lo tiene controlado. Todavía debes desempeñar otro papel. Y creo que te resultará divertido. Es hora de anunciar nuestra presencia a la Commonwealth. De pedirles que no interfieran con nuestros planes. Deberías hacerlo tú. ¿De qué tipo de anuncio estamos hablando? Una transmisión. Un anuncio a la Commonwealth de que no se debe tomar a la ligera al instituto. Como vas a estar al mando, esa responsabilidad recae en ti. Hemos preparado algunas cosas para que las grabes. Cuando termines, las emitiremos a toda la Commonwealth. Usa este micrófono y sigue el guión. Es muy fácil. Seguro que lo harás bien, padre. Hijo. Si puedes, haz el favor de terminar el discurso. Necesitamos la grabación final antes de seguir adelante. Durante años,
Habéis sospechado que el instituto sigue existiendo, que estamos entre vosotros. Es cierto, pero no es toda la verdad. Estamos aquí y... Estamos aquí para ayudar. Nuestra tecnología superior representa el futuro de la Commonwealth. Hoy activamos nuestro reactor nuclear y aseguramos nuestra existencia hasta mucho después de que el mundo de la superficie deje de existir. Aseguramos el futuro de la humanidad. No queremos interferir con los banales detalles de... vuestra vida cotidiana. Solo queremos insistir en que no interfiráis con las operaciones del instituto. Hacerlo conllevaría problemas innecesarios para todas las partes. Estad tranquilos. El futuro está en buenas manos. Y la humanidad prosperará bajo nuestro liderazgo. Bueno, ha sido interesante. No es lo que pensamos en un principio, pero sin duda transmitirá la idea. Ahora debemos asegurarnos de que todos lo escuchan. ¿Te apetece hacer un viajecito a Diamond City? Necesito aire fresco. Una frase pintoresca, pero me temo que allí el aire es de todo menos fresco. En la Commonwealth muchos escuchan la emisora de radio de Diamond City. Si queremos que la gente oiga lo que tenemos que decir, es la mejor forma de llegarles. Antes de interrumpir su emisión, debemos asegurarnos de que conseguimos el máximo alcance posible. Me han asegurado que todas las piezas necesarias están allí. Solo debes instalarlas para aumentar la potencia de retransmisión. Informa cuando termines. Estaremos listos. Sean, cuando termines tu trabajo en Diamond City, podremos continuar.